Muy buenos días, amigos del diario Ciudad Victoria. Bueno, nos encontramos en el kilómetro 75 de la carretera Victoria-Monterrey, a la altura de Hidalgo, donde, bueno, se llevan a cabo los festejos del segundo aniversario de la Plaza de las Memorias, por lo cual, bueno, hay un tráfico vehicular, por lo cual los invitamos a extremar precauciones, ya que el tráfico está algo lento. Esto se lleva a cabo en el municipio de Hidalgo, como les comentamos, es el segundo aniversario del aniversario de la Plaza de las Memorias, por lo cual, bueno, hay un congestionamiento vial en este tramo carretero, por lo cual los invitamos a manejar con precaución. Bueno, los invitamos a extremar precauciones en este tramo carretero. Hay un congestionamiento vial de tráfico pesado. Ya la Policía Federal División Caminos se encuentra en el lugar para evitar accidentes. También, de igual manera, de la mano de Protección Civil del municipio de Hidalgo, de Villagrán y Mainero. Bueno, que de forma coordinada llevan estos festejos para evitar accidentes. Esto en el kilómetro 75 de la carretera Victoria-Monterrey. Vemos una larga fila de trailers y de vehículos que transitan por este tramo carretero, por lo cual, bueno, los exhortamos a extremar precauciones ante estos festejos del segundo aniversario de la Plaza de las Memorias aquí en Hidalgo, Tamaulipas, donde participan Villagrán, Mainero e Hidalgo. Aquí vemos la imagen del diario Dron, esta imagen donde se ve el tráfico vehicular algo lento en este tramo carretero, la carretera Victoria-Monterrey, por lo cual, bueno, los exhortamos a manejar con precaución. En el lugar, bueno, se encuentra la Policía Federal tomando conocimiento de los hechos para evitar accidentes. De igual manera participa Protección Civil del municipio de Hidalgo. Muy buenos días a Araceli, para César también, muchas gracias por sus saludos, para Jessica, para Juan Fuentes también, muy buenos días. Ahorita las ubicamos, Jorge Cruz, probaremos esas
flautas. Bueno, para Oscar Rodríguez, conmemoran el segundo aniversario de la Plaza de las Memorias aquí en el municipio de Hidalgo, por lo cual se generó algo de tráfico vehicular. Se les invita, se les exhorta a manejar con precaución en este tramo carretero que es el kilómetro 75 de la carretera Victoria-Monterrey. Bueno, vemos como ya se empieza a despejar lo que es el tráfico vehicular en este tramo carretero. Como quiera, les invitamos a tener precaución. Es el kilómetro 75 de la carretera Victoria-Monterrey a la altura de Hidalgo. Se generó este tráfico vehicular a causa del festejo de la Plaza de las Memorias. Saludos Rolando Cavazos también, muchas gracias por compartir esta transmisión desde el diario Dron, el diario de Ciudad Victoria, como siempre dándole el mejor ángulo de la noticia. Muchas gracias por sus saludos, Armando Cantero, a José Rodríguez desde Houston. Gracias para Jesús Verástegui. Para Yaner Izaguirre. Muchas gracias, Álvaro Hernández. Muy buenos días, que nos saluda desde San Luis Potosí. Bueno, le estamos transmitiéndole desde Hidalgo, Tamaulipas, este tráfico vehicular a causa de unos festejos del segundo aniversario de la Plaza de las Memorias. Y bueno, esas son las imágenes del diario Dron, el diario de Ciudad Victoria, como siempre dándole el mejor ángulo de la noticia. Bueno, vemos una carga de exceso de dimensiones que va transitando por este tramo carretero. Abarca dos carriles. Es una carga de exceso de dimensiones que, bueno, viene escoltada por los vehículos como lo establece la Policía Federal. Muchas gracias a Luis Reyes por tus saludos desde Reynosa, Tamaulipas.
Guadalupe Gutiérrez, muchas gracias también por sus saludos, se nos saluda desde el estado de Morelos. Para Daniela Jasso, que siempre nos comparte nuestras transmisiones. Así es, José Jorge Cruz. Es un dron, el diario Dron de Ciudad Victoria. Y bueno, estamos transmitiéndoles un tráfico vehicular que se daba en este tramo carretero a causa de unos festejos de la Plaza de las Memorias en Hidalgo, Tamaulipas. Un saludo para Ezequiel González, también para Zapata Junior. Las personas ya están en lo que es la plaza del municipio de Hidalgo. En unos momentos más nos trasladaremos al lugar también para compartirles esas imágenes de toda la gente concurrida en este evento. En un momento más les transmitiremos, iremos a la parte donde está la plaza y también les transmitiremos el río como están pidiendo nuestros seguidores. Muchas gracias.